Hace aproximadamente un año, Ecuador confirmaba el primer caso de coronavirus. Se trataba de una mujer migrante ecuatoriana de 70 años que llegaba a Guayaquil. Desde que se hizo obligatorio el uso de la mascarilla, a muchas personas se les ocurrió muchas formas de usarla, y una de ellas era grapar una mascarilla quirúrgica con otra para supuestamente estar más protegidos contra el COVID-19. Así lo publica el diario OK. Existen diferentes tipos de mascarillas en el mercado, siendo las quirúrgicas las más utilizadas por la población en general. ¿Pero sirve mucho más utilizar dos mascarillas al mismo tiempo? La farmacéutica Marian García, en una entrevista, explica cuál es la razón por la que muchos profesionales sanitarios optan por esta fórmula. No otorga mayor protección contra el coronavirus, simplemente sirve para poder utilizar la mascarilla durante más tiempo, sobre todo cuando hay falta de material en los hospitales, afirma. Genma del Caño, especialista en seguridad alimentaria y farmacéutica, en cambio, alerta de los posibles riesgos de la doble mascarilla. Empeora la respiración, disminuye el tiempo de uso y se humedece antes. Por lo tanto, ponerse una mascarilla quirúrgica sobre otra no protege más contra el COVID-19. Simplemente la quirúrgica hace de escudo protector para que las sustancias exteriores no se depositen sobre la superficie de la mascarilla exterior. Finalmente, no olvide una de las importantes recomendaciones: el lavarse las manos antes y después de ponerse y quitarse la mascarilla, además del uso de alcohol y gel. Para Marca TV, Joana Medina.